¿Vendiste algo? No. Cuando termine las malditas cortinas, me acompañas ahí a ver si me las aceptan. Por cierto, Mary Jane y yo hicimos una pequeña apuesta. Serán $25 a que no te presentarás. Por alguna razón, ella te tiene fe. ¿Estás enojada, mamá? ¿Pero será posible otra vez? Fíjate si se manchó el trabajo. Y si se manchó, exprimí un limón y póneselo. Ponerle más limón, colgarlo al sol, que esto se va a ir. ¿Lo cuelgo mañana? Colgalo ahora. Mario. Anda a comprarme una aguja número 11. No, deja, mejor voy yo. Vos poné agua a hervir que cuando vengo cocino. ¿Ves? El limón lo sacó todo.
Dale, en un cohete. Dale. Listo. Ese no es un cohete. Es un cohete. Elena. Es un cohete. Yo salí segundo. Ese es un solete de Doberman. A ver, lo tuyo. Gané yo, ustedes empataron. Bueno, dale, otra. Un avión. ¿Qué más escribí para el concurso? Yo. Yo también. Yo quiero ganar el viaje. No lo vas a ganar. Cambiemos. ¿Qué sabes? Cambiemos. ¿Qué? El trabajo. Sí, en una de esas ganadas. ¿Y si hay lío? ¿Cómo será la nieve? Y metete en el congelador. Uy, qué gracioso. Bueno, listo, ya está. ¿Eso no es un avión? Le falta una ala. Ah, bueno, no, dijimos un avión, listo, no. Ganó él. Es un avión. Pero no es un avión. Es un avión, no. Ganó él. Ya está, está hecho. Está bien. Dale, vos. Dale. Pará. Dale, es un objeto. ¿Cuánto te cuesta? Bueno, dale. Un ataúd. Dale. Un ataúd, no. Dale, un ataúd. ¿Qué te cuesta? No. Dale. No, un ataúd, no. Ya está hirviendo. Bueno, poné la polenta de a poco y revolvé. Mirá que se te va a quemar. Comida. ¿Por qué tirás la comida? Poné la mesa. ¿Y? Esto es una inmundicia. Levantate que tengo que entregar el trabajo. Tengo que ir a la escuela. Necesito que me ayudes con las bolsas. ¿Cuánto falta? Es cerca de la iglesia. ¿La iglesia? ¿Cuántas cuadras caminamos? 10 cuadras. Caminamos más. Lo importante es que crucemos los dedos y nos acepten el trabajo.
¿Lo hiciste bien? No importa. Si está Cosme, me lo acepta. Si está la vieja, seguro que no. ¿Por qué? Porque no tenía hilo matizado y la vieja quería que lo pusiera hilo matizado. ¿Y entonces? Si está el viejo, me las paga. Si está la vieja, no, pero igual les hacemos un escándalo. ¡Dale! ¿Cuánto falta? 10 cuadras. Yo no voy a entrar. Vos venís conmigo, vamos. ¿Falta mucho? Falta. Las tuyas son más livianas. Son iguales. ¿Querés probar? Sí. Son más livianas. Mentira. Pero son más livianas. Quédate. Quédate. Sos vos. Vení, pasa. ¿Y eso? Como ustedes nos dijeron. Están bastante bien, ¿eh? Por lo que veo. Te dije que era con hilo matizado. Bueno. No podemos seguir dándole trabajo. Usted no nos avisó nada. ¿Cómo que no te avisé? La próxima lo hago con hilo matizado, pero de estos no me dijeron nada. No va a haber próxima. Ya te dije que no sos para esto. Sigamos dándole de a poco. ¿Qué te dije de discutir delante de ella? ¿Cuándo puedo cobrar estas? ¿Cobrar? ¿Y yo a quién le cobro? Escúchame, nena, vení, que te voy a acompañar hasta la puerta. Pero necesitamos la plata, ¿eh? Sí, eso... ¿Te hubieras acordado antes? Veniste esta tardecita, que yo te los pago, ¿ves? Cuando sea grande voy a comprarme un tachi. Mejor comprarte una escopeta para matar a esta manga de hijos de puta. Esta tarde voy a volver. Me van a pagar y me van a dar más trabajo. Yo no vuelvo. Vos venís conmigo. Si en 10 minutos no salgo, golpea. No tengo reloj. Más o menos.
dije en 10 minutos. No tenía reloj. Me hubieras preguntado. Pregunté. ¿Y qué hora te dijeron? ¿Te pagaron? Mañana vengo a buscar un trabajo importante. ¿Se mueve acá cerca? ¿Qué decís? En serio, se sienta en la puerta en calzoncillos. ¿A dónde? Frente a los polacos. ¿Vos le crees? Cuando quieras, vamos. Ahora. Vamos. No está hoy. Sí, claro. De verdad, tarado, te digo que se sienta ahí. ¡Acá vive Mongo! Al mediodía estate acá para ayudarme con el trabajo que me van a dar, ¿eh? Escribí para el concurso. Es sobre el Libertador. ¿Libertador de qué? Me gustaría saber, ¿eh? A ver, ¿el Libertador de quién es? Si gano, es un viaje a Mendoza. ¿Te la leo? Después. Si gano, ¿puedo ir? Soñar no cuesta nada, ¿no? ¿Te la leo o no? Más tarde. Al este con San Luis y La Pampa, al sur con Neuquén y al oeste, cruzando la cordillera, está Chile, que tiene casi 149.000 kilómetros cuadrados de superficie. Está ubicada en la zona andina, que es una de las zonas más altas de la cordillera. Ahí está el pico más alto de América, la Aconcagua, que tiene casi 6.959 metros de alto. Uh-huh. Y por lo tanto está coronado por nieves eternas. ¿Qué son nieves eternas? Chicos. ¿Alguien sabe? A ver, Rocío. Son las nieves que no se derriten en ninguna época del año. ¿Saben por qué? A ver, Leandra. Por el frío. Muy bien. Bueno, a esa altura las nieves son eternas porque hace mucho frío. Hay 10 grados bajo cero tanto en invierno como en verano. ¿Entienden? Muy bien, Mario. ¿Te gustó el tema? Falta la parte de economía. Bueno, pero no tenemos tiempo. ¿Eh? Anda a sentarte. Rodríguez, callado y quieto. Y chicos, ¿quiénes escribieron para el concurso? Vamos, entreguen. ¿Qué esperan? Dale, cambiemos. No, mejor no. Dale, ¿por qué? ¿Y si nos agarran? Dale, va a ser divertido. No. No pierdan tiempo. No se olviden de escribir el nombre al costadito de la hoja. Pero va a ser divertido. Basta. Bueno, recuerden que en el acto de fin de año se va a anunciar quién es el ganador. Gorda, boluda, ¿qué me tiene que andar retando? ¿Y qué querés? Si estás jodiendo todo el día. Che, ayer vi dos ranas cogiendo. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Te molesta? Sí.
Dos ranas cogiendo. Ay, Laura, boludo, ¿estás bien? Llegué. Ayúdame con estos.